Hola deportistas, bienvenidos de nuevo otra vez a mi canal. Este es el canal de deportes sin Men Rimón, en el cual pues hago muchas rutinas deportivas, coreografías, estiramientos, etcétera, clases de pilates. Os voy a hacer algunos ejercicios para pilates, de pilates, para fortalecer un poquitín los brazos y piernas. ¿Bien? Comenzamos antes con un calentamiento de articulaciones de hombro. Movemos brazos, movemos un poquitín la cadera, movemos un poquito hacia adelante y hacia atrás la pierna, también movemos la rodilla, la otra pierna igual, hacia adelante, hacia atrás, movemos rodilla, movemos un poquito la cintura, todo eso previamente. Después comenzamos con unas pesas, que se puede hacer también sin pesas, y comenzamos colocando nuestros pies a la anchura de la cadera. Nuestro core fuerte, nuestro core es apretar el abdomen, el ombliguito como hacia adentro, una ligera contracción y el suelo pélvico, ¿vale? Y comenzamos a hacer unos ejercicios para fortalecer un poquito los hombros. Empezamos aquí, inhalo abajo, exhalo, subo y fíjate que la mano queda a la altura del hombro y los codos suben un poco más sin necesidad de encoger los hombros, ¿vale? Los hombros quedan abajo, inhalo, exhalo al hacer el esfuerzo, respiro, exhalo. Respiro, exhalo. Tu core sigue fuerte. Inhala. Exhala. Eso es muy bien. Hacemos ahora, ese se llama la cremallera. Vamos a hacer el afeitado, que es desde donde termina la cremallera. Desde ahí abres un poco y tiras hacia atrás. Inhala y exhala. Si tienes problemas cervicales y te molesta el cuello, no lo hagas, o puedes hacer un brazo y luego el otro. Aquí inhalo y aquí exhalo. Inhalo y exhalo. Muy bien. Relajamos un poquito los hombros, soltamos. Y hacemos un ejercicio más, que es con el brazo a la altura del hombro, no lo subimos más. Hacia adelante vamos a cerrar la muñeca, hacemos un poquito de giro de muñeca y cuando vas hacia atrás, gira la muñeca. La abrimos, ¿vale? Entonces vamos a inhalar y a exhalar. Tu abdomen debe de estar fuerte. Lo apretamos bastante, el core, para mantener nuestra correcta posición. Inhala, exhala. Si te molestas el cuello, lo puedes hacer un poquito más abajo. Abre, cierra, abre, cierra. Dejamos descansar un poquito los hombros. Este ejercicio que hemos hecho lo podemos volver a repetir si queremos, pues una serie más, unas 8 repeticiones. Vamos ahora con un ejercicio que va ahora sin material. Vamos a tonificar piernas, abdomen. Desde aquí. Vamos a hacer movimiento desde aquí atrás. El core fuerte. Un poquito de inclinación hacia adelante. Pierna en línea con tu cuerpo. Y aquí vamos a respirar, los hombros que no se encojan, inhala y exhala, vamos a elevar la rodilla y apretamos abdominal mientras llevamos los brazos hacia atrás. El llevar los brazos hacia atrás mientras levantamos la rodilla, eso hace que actives también los abdominales. Y aquí estás trabajando, sobre todo la pierna de apoyo. Inhalas, exhala, manteniendo el equilibrio. Para mantener el equilibrio, pues te ayuda un poco que mires a un punto fijo. Exhala, aprieta bien ahí atrás los brazos y exhala. Aquí respiras y aquí exhalas. Inhala y exhala. Hacemos una de 6 a 8 repeticiones. Nos colocamos con la otra pierna igual, un pelín inclinada en línea con la pierna. Y aquí inhalamos sin encoger los hombros, core fuerte. Exhalamos. Subimos la pierna y llevamos los brazos atrás. Desde aquí detrás inhalo, esta pierna flexionada, exhalo, inhalo, exhalo, abdomen fuerte, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, el abdomen muy fuerte y exhalo. Muy bien. Con ese hemos tonificado bastante bien las piernas. Vamos a hacer ahora un ejercicio que te va a llevar al suelo y que te va a servir para tonificar un poquito la espalda y estirar las piernas.
Vamos a colocar al final de la esterilla. Core fuerte, vamos a inhalar sin encoger los hombros, brazos van arriba, alargo bien, exhalo, bajo y acerco el cuerpo, me apoyo las piernas, acerco el cuerpo hacia las piernas, intentando estirar aquí esta parte, ¿vale? Cuando bajas, espalda recta y cuando ya llegas aquí, flexiona, inhala, estira el cuerpo, pero apoyándote en las piernas para que no se lleve todo el peso, toda la carga a las lumbares. Entonces, subes un poquitín, sin forzar el cuello, miras ahí ligeramente hacia adelante. Vuelvo a bajar y vuelvo a subir espalda recta, ¿vale? Entonces la respiración sería inhalo, exhalo y acerco. Inhalo y exhalo. Inhalo, exhalo, brazos grandes y acerco. Inhalo, exhalo. Inhalo grande. Exhalo, inhalo, abdomen muy fuerte, exhalo, inhalo, exhalo, y una última vez que nos va a llevar ya al suelo, exhalo, y caminamos con las manos, y nos quedamos aquí para hacer el siguiente ejercicio. Bueno, y una vez aquí en el suelo, vamos a trabajar un poquitín, y llevando los brazos hacia adelante, fuerte, inhalas y sin encoger los hombros, exhalas y llevas los brazos hacia atrás, echando bien el aire de los pulmones, exprimiendo bien, exhala, inhalamos grande, exhalamos, empujas con los brazos hacia atrás pero sin mover tu cuerpo al máximo y exhalando, exprimiendo bien los pulmones. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero cuando hemos echado todo el aire, cuando lo has soltado todo, giras la cabeza un lado, sin respirar. Inhalo, ¿vale? Cuando exhalo todo el aire, hasta que no lo he exhalado, giro la cabeza un lado. Inhalo. Exhalo, recuerda, corre fuerte y sin empujar el pie. Inhalo. Exhalo. Inhalo, exhalo, giro, inhalo, exhalo, giro. Bueno, vamos a sentar, hacemos unos estiramientos de la columna. Flexionamos las piernas, nos sujetamos con las manos, vamos a poner la espalda recta, inhalo y exhalo, redondeo. Inhala, lleva la espalda hacia atrás, aprieta bien tu ombligo hacia adentro y no encoja los hombros. Inhala, exhala. Ese es un buen estiramiento para la columna. Y además activamos un poquito los abdominales. Inhala, exhala. Lo vamos haciendo cada vez más hacia atrás. Inhalo. Exhalo. Más atrás en encoger los hombros. Se van activando más los abdominales. Inhalo. Si puedes, te suelto desde las manos, llevando los hombros hacia adelante. Inhalo. Exhala y vas bajando cada vez más. Inhalo. Exhala. Inhala, exhala. Vale, y ahora seguido vamos a hacer un doblado. Estirando las piernas. Y vamos a ir hacia atrás parecido, redondeando la espalda. Vamos a respirar. Inhalamos. El abdomen aquí fuerte para que la zona lumbar no se abra. Tienes que mantener fuerte. Inhala. Redondeo vértebra por vértebra. Elevamos y ahí estiramos. Alargamos sin encoger los hombros. Inhalo, abdomen muy fuerte, exhalo, alar ahí, abdomen fuerte, exhala, estira ahí tus piernas, exhala, inhala, exhala, y ya nos quedamos abajo. Bueno, nos recolocamos un poco la pechoneta.
Y aquí vamos a activar aductor glúteo, que nos activa toda la pierna bastante. Colocando las dos rodillas, mirad, aquí las rodillas estarían juntas y vamos a apretar ahí bien fuerte, una contra la otra, y así se activa toda esta parte de aquí. Aquí voy a contar hasta 15 y mantengo la presión, no hago rebote ni nada, mantengo la presión. Luego lo aprieto aquí a esta altura, pero apretando una pierna contra la otra. A la altura del tobillo cuento 15, vamos a contar 10, 10, 10 y 5, ¿vale? Y todo esto lo vamos a hacer de dos formas, dos posibilidades. Una, aquí, activando las piernas, y activarías todas tus piernas glúteos. Y lo puedes hacer también aquí, cuando te estés en la cabeza, y así activas también los abdominales. Pero si tienes problemas cervicales, lo puedes hacer con la cabeza en el suelo. Yo lo voy a hacer aquí. Entonces, apretamos y cuento 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11, 12, 13, 14 y 15. La pierna muy fuerte, las dos muy activas. 4, 5, 6, 7, 8. 14, 15. Al tobillo aprieta muy fuerte, las dos piernas muy activas y el core también. 6, 7, 8. 11, 12, 13, 14, 15. Cuento 10. 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuento 5. 1, 2, 5. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Relajamos. Y colocamos la otra pierna. Recuerda, la abdomen muy fuerte si subes. Si no, ya. Cuento 15. Piernas muy activas. 2, 3, 4, 7, 8. 13, 14, 15.
y 8. Muy bien. Descansamos un poco. Los pies en el suelo. Bien. Y vamos a hacer uno más de abdominales. Las manos al lado del cuerpo, subimos las piernas y con las dos juntas vamos a hacer círculos. Ahí levantas un poquito al terminar el círculo. Y la respiración, respiras en la mitad, exhala la otra mitad. Vamos a hacer dos a un lado y dos hacia el otro lado. Si tienes problemas lumbares, si te molesta la espalda, puedes hacerlo con una pierna, ahí activando bien el abdomen, ¿vale? Haremos dos series a los dos lados, dos círculos a un lado, dos al otro, y se repetiría otra vez si te ves capaz, si tienes fuerza y quieres tonificar un poquitín más, ¿vale? Bueno, nos vamos a dar la vuelta y vamos a ir trabajando la espalda. Hemos estado trabajando los brazos, hemos trabajado las piernas, glúteos, hemos trabajado abdominales y vamos a trabajar ahora la espalda, que es muy importante. Bueno, pues nos vamos a colocar aquí mirando así hacia abajo, las manos pelinas hacia adelante. Inhalamos y al exhalar vamos a llevar hacia atrás los codos, doblamos los codos y no hace falta levantarse tampoco excesivamente. Un poquito que contraiga la zona alta de la espalda. Y la mirada, que no vaya así hacia arriba para que no se caiga la cervical. Miráis un pelín hacia adelante, inhala, exhala. Hacemos unas 8, inhala aquí, exhala, 3, 4, sin levantar los pies del suelo, 5, 6, 7 y 8. Descansamos un poco y vamos a hacerlo otra vez, pero activando las piernas también. Vamos a hacer continuamente este movimiento de piernas de chapoteo, que trabaja más la parte baja de la espalda y además le unimos este que hemos hecho. Bueno, pues empezamos con el movimiento de piernas, inhalo y exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Vamos a ir hacia atrás para estirar la espalda en la posición del orador. Y desde aquí detrás vamos a respirar y vamos a exhalar subiendo la columna y estirando hasta la posición del orador. Respira, baja, posición del orador. Aquí empuja tu cuerpo hacia abajo entre los brazos y exhala. Inhala, exhala. Subiendo la espalda y apretando tus abdominales. Exhala. Respira y atrás. Exhala. Respira. Exhala. Y una más. Respira. Y exhala. Bien, vamos a estirar un poquito la zona de las escápulas. Ponemos una mano aquí por debajo, como si estuvieses mirando por debajo de la otra. Y la llevamos lejos. La mantenemos aquí unos segundos. Estamos ahí estirando la zona escapular. Y al otro lado. Bien. Aquí empujamos hacia el centro. El cuerpo entre los brazos, empujamos bien para estirar bien los hombros y la espalda. Subimos, levantamos, colocamos la punta de los pies aquí bien apoyada y vamos a colocar las manos en los talones. Este ejercicio es un poquito más complicado, si no lo puedes hacer, no importa, no pasa nada. Si quieres lo intentas, pero si te ves que es muy complicado o te cuesta mucho trabajo, no lo hacemos. Vamos a subir la cadera y con el apoyo de las manos en los talones, hoy vamos a abrir el pecho, vamos a estirar llevando tu cadera hacia adelante. Es un buen estiramiento de la parte anterior. Nos vamos a ir ahora por pirámide. Vamos a colocar los pies. Inhalo, exhalo, subo. Empujo los talones hacia el suelo, recoloco un poco. Empujo en la espalda. Respiramos.
pierna de hacia adelante, fíjate que el pie de delante mira hacia adelante, el pie de atrás cambia, mira hacia en aquella dirección y se cierra. Separamos bien las piernas, nos posicionamos bien. Vamos a abrir brazos, respiramos. Exhalamos y llevas el brazo de la misma pierna por delante. Bajas hacia el suelo, esta mano apunta ahí hacia el techo, lo mantenemos ahí para que notes el estiramiento, varias respiraciones. Y mantenemos. Y vale. Respiro. Exhalo, cambio la posición de las piernas y voy hacia el otro lado. Ahí podemos mirar hacia arriba. Lo mantenemos varios segundos. Si puedes bajar más. Depende de la flexibilidad de cada uno. Subimos, colocamos los pies, respira, exhala y cerramos. Vamos a respirar, alargamos bien los brazos, arriba sin encoger los hombros, exhalo brazos por los lados y ponemos un brazo detrás, por detrás aquí, para que se quede el hombro fijo. Y llevamos la cabeza al lado para estirar un poquito el trapecio. Trapecio y pie. Agarramos el otro brazo, lo colocamos por detrás, respiras y al exhalar bajas al lado. Respiramos grande, con tu core muy fuerte, exhalamos. Vamos a inhalar varias veces para relajar. Exhalamos. ¿Vale? Bueno, espero que te haya gustado, que le des a me gusta y nos vemos la semana que viene con